inteligencia y los detalles para mí se me hace muy interesante. Somos almas en experimentación con su propósito. Nos atrae aquella persona que nos conlleva cierto reto. Te amo con todo mi corazón. ¿Quién dice que el amor tiene tiempo o tiene alguna edad? Para muestra tenemos a la queridísima Joana Benede, que ha demostrado que definitivamente no existe una edad límite para llegar al altar. Y es que la actriz mexicana de origen rumano, Joana Benede, se casó con su pareja Javier Vargas en una boda que tuvo lugar el pasado viernes 4 de noviembre. Fue un enlace religioso al cual incluso acudió el productor Emilio La Rosa, productor que ha trabajado en algunas de las telenovelas en las que esta querida actriz también participó. E incluso se supo que justamente fue él el que la entregó en el altar. Recordemos además que hace varios meses atrás, el conocido actor Andrés García había confesado que él tuvo deseos de iniciar una relación con la ahora exactriz. No obstante, también estuvo destacando que ella lo rechazó y que ella había preferido a otro hombre. Pero lo más curioso de esta historia es que el hombre que había elegido Joana había sido el propio Leonardo García, uno de los hijos del conocido galán. Sin embargo, al final, esta famosa actriz de telenovelas no se quedó con ninguno de los García, pues justamente decidió celebrar su primer matrimonio con otro hombre y a sus 50 años de edad. Se sabe entonces que el sujeto con el que se casó Joana es un empresario que responde a la identidad de Javier Vargas y que ella está sumamente enamorada de su nuevo amor. Y aunque la estrella se retiró de la actuación hace más de una década atrás, hay que destacar que aún es recordada por sus interpretaciones como villana en las telenovelas venezolanas y mexicanas. De hecho, uno de los papeles más recordados que tuvo la actriz fue el que hizo interpretando a Roxana Brito en el melodrama Amigas y Rivales, telenovela que fue transmitida hace 20 años atrás. Así como también sus papeles en otras telenovelas como Mujeres Engañadas, Mi Gorda Bella o Destilando Amor. Y también realizó importantes participaciones en Sirena, Piel, Rubí, Pelde, Pecado de Amor y Ángela. Se sabe también que Benedek tiene grandes amigos en el medio artístico. Incluso entre ellos figura la queridísima Maribel Guardia, que fue una de las invitadas a este enlace matrimonial y que decidió también utilizar sus redes sociales para darle sus mejores deseos a su querida amiga. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.